Y definitivamente, ¿no? Dos derrotas duelen, dos derrotas siempre afectan, mueven el ambiente, pero si nosotros analizamos a fondo la situación, podemos encontrar algunos factores que nos hacen ver de que esto es algo anormal, lo que está viviendo Melgar, porque ¿quién te juega tres partidos de visita consecutivos? Creo que ningún campeonato del mundo te programan tres de visita consecutivos, ¿no? Pero Melgar Eso, así lo decide, Eric. claro. Claro, no, pero digo, el tema anormal, ¿no? Esto no sucede siempre. Pero es por decisión de Melgar, ¿no? No porque la Claro. federación le metió la mano. Pero vayamos al punto, ¿no? Primer detalle. Segundo detalle, la estadística todavía le juega a favor a Lavallén. Siete ganados, tres perdidos, un empatado. Tú le presentas esa estadística a otro mercado, a otra liga, como un técnico y te dicen, ah, está bien, aceptable. No le digas cómo, solo dale los números y te van a decir sí, aceptable. Y además, ya habría que profundizar, ¿no? Para poner la contracara sobre la situación de cómo se está presentando esto. Y si uno escarba ya sobre los datos, sobre la estadística que acabo de dar, uno dice, bueno, ¿y con quién perdiste? Bueno, perdí con dos que son rivales directos. Ah, y entonces esas derrotas ya no son solo derrotas, son derrotas significativas por el rival, que esa sería la otra forma de ver las cosas. Entonces, a lo que voy, veámoslo por un lado, por el otro, cualquiera de los dos lados tiene argumentos suficientes para defender una u otra posición. Pero lo que es determinante y no soporta más análisis, como es en el fútbol, son los mismos resultados en la realidad. Y la realidad nos dice de que está Melgar a puertas de enfrentar dos partidos que para mí van a ser determinantes. Binacional, ADT, determinantes. ¿Por qué determinantes? Porque si Melgar pierde estos dos partidos, pierde de local y pierde de visita, ya no creo que la situación avance con Lavallén. Ojo, miren, que suena un poco incluso duro, ¿no? Por la administración y por la seriedad del proyecto y todo el tema, pero dos derrotas harían cuatro a ese momento. Esa es una situación. Un empate en Arequipa ante Binacional, Lavallén se queda. Un empate allá o derrota, todavía creo que se queda. Y claro, victoria, victoria, se queda. Pero yo veo eso. Yo veo eso e incluso, miren que ¿Te quedas a fin de año, será? no, claro, o sea, se queda hasta fin de año. Porque hay que tener en cuenta los objetivos que se le ha planteado a Lavallén, ¿eh? El objetivo para Lavallén es que el equipo primero llegue a los playoffs y que se meta a fase de grupos. O sea, lo que se quiere administrativamente para Melgar es fase de grupos, porque así le entregaron el equipo a Lavallén, con fase de grupos, o sea, a ese puntaje. Es mínimo que te lo deje ahí, es lo que quiere. Después, si campeón o no campeón es otra cosa, a Jader le da igual si campeón o no campeona. Primero es fase de grupo porque ahí está el billete. El primero o el segundo es indiferente cuando tienes que competir en fase de grupos. Y claro, si va con campeonato incluido, con una tercera estrella, bienvenido sea, pero si lo vemos desde el lado administrativo, desde el lado económico, fase de grupos. No me des menos que fase de grupos, es lo que se le pide a Lavallén. Y si no se cumple ese objetivo, se da lo que acaba de decir Juanjo, o sea, puede ser hasta fin de año. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Saludo para ti. Sí, a ver, obviamente que esto lo ves desde un lado bastante quizás frío en los números, ¿no? Porque, no sé, que le dé igual no ser campeón, sonó un poco extraño, pero ya analizando lo que dices, lo mencionas directamente desde el lado administrativo, ¿no? Porque eso no, ahorita la gente que escribe igual no le va a dar, porque Melgar tiene las herramientas, tiene los jugadores y ha demostrado a lo largo del campeonato que puede ser campeón. Es más,
ya ahora uno lo puede decir en este momento, ¿no? Ya, cuando ya los partidos se dieron. Pero creo que incluso hubiese sido hasta más favorable que se juegue el 14, porque en el 14 Alianza venía de perder el clásico, ¿no? O sea, aquel Alianza estaba mucho peor que esta Alianza que le venía de ganar a Stein, que tampoco fue un gran partido y que tenía a Chicho Salas. Pero bueno, es un tema que como lo dijo hace un rato Daniel, finalmente fue Melgar quien pidió que se mande para el día 21. Pero sí, a lo largo de todo ese tiempo que hemos venido hablando, Eric, contigo, con Daniel y con Juanjo, no sé si está, pero tú haces referencia a lo que estás hablando solo de una racha, o por otro de los análisis también era que estamos viendo el declive futbolístico o el bajón futbolístico de lo que en algún momento nos dejó Melgar y que en este momento estamos viendo que le está costando al equipo arequipeño. ¿Tú cuando dices anormal, a qué te refieres? Bueno, yo cuando digo anormal es la situación, ¿no? De lo que me refería de tres partidos en condición de visita. Te decía, eso no pasa, ese contexto no se da siempre. Y tranquilamente Lavallén podría decir, mira, o sea, ¿esto a qué técnico le pasa? De tres partidos de visita. Pero claro, es que no es excusa, sacado, Eric. ¿No? O sea, Melgar no puede usar eso de excusa porque fue por decisión propia. Además, sería vender humo el no decir que Reynoso le dio la mano a Melgar, porque Reynoso le dio la mano a Melgar, no le quitó ningún jugador. O sea, no hay ninguna excusa. Melgar jugó el 21 porque quiso. Así es, Alianza quería jugar el 14 y Melgar no quiso. Le dieron el 21. ¿Le convocaron jugadores? No le convocaron jugadores. No es excusa, es decisión de Melgar. Claro, pero sea decisión o no decisión de Melgar, sigue siendo anormal, ¿no? A lo que voy. Que te pero es anormal por Melgar, o sea, no lo limpia de responsabilidad. O sea, si yo el 10 de septiembre sé que voy a tener tres partidos de local porque yo lo decido, tengo que tener una buena planificación, hermano. O sea, yo me metí en ese problema. Melgar se metió en ese problema. Ahora, por decisión propia, no porque le metieron la mano. O sea, que no suene a que le metieron la mano, porque eso no pasó. No, o sea, nadie le metió la mano a Melgar. Por supuesto. Como se haya presentado la situación, el asunto es que Melgar ha jugado tres partidos en condición de visita. A lo que voy, lo que estoy expresando es tres partidos en condición de visita. Sea con la situación que sea que se presentó eso, son tres partidos en condición de visita. Ahora, claro, la expectativa con tres partidos en condición de visita era, oye, por lo menos tráeme cuatro puntos. Cuatro puntos de afuera. Melgar trae uno. Uno y todavía con dolor, ¿no? Porque ese uno debió ser tres. Pero es uno con dolor. Yo creo que eso enerva un poco más al hincha, ¿no? El hincha está más molesto porque es uno y no cuatro y no seis. Y porque ese uno pudo ser tres y no fue. O sea, eso es lo que más le molesta al hincha en cuanto a lo que ha obtenido Melgar. Y si nos vamos a lo que dice Marco, al bajón futbolístico, ya nos centramos, ¿y cómo fue que lograste un punto? Ahora explícamelo. Bueno, logré un punto porque me empataron en los últimos cinco minutos. Logré un punto porque me metieron dos goles en cinco minutos. Logré un punto porque me metieron un gol en los primeros 30 segundos del segundo tiempo en Trujillo. Ah, no, o sea, ya si me explicas la forma, ya ese punto todavía causa mayor molestia, ¿no? Por la forma como lo perdiste. Entonces, ahora, yo creo que ahora, todo eso yo se digo, está Eric, pintando en este momento. Claro, ahora yo digo, Eric, y saludo para mi hermano Wilber Vidal Huerta, gracias por estar con nosotros, siempre nos sigue en el multiverso. La pregunta de cajón que se cae de madura es, lo que dice acá Wilber, ¿sería un fracaso, escúchame bien la palabra, fracaso, no conseguir el campeonato? No conseguir el título, ya, si bien es cierto, pensemos en el playoff, pensemos que tenemos que armar un equipo para Libertadores, pero ya hay que disputar, sea con Cristal, con Grau, con Alianza, con cualquiera que se venga ahí al frente, disputar una final, un playoff. Y acá le doy la estafeta también a Luis Manso, que espero tu comentario, Luis, y Wilber lo ha dicho muy bien, Carlos Rodrigo, Vicentico Salas, sería un fracaso rotundo, teniendo un equipazo, perder de la manera que se ha podido, perder de la manera, echar por la borda todo lo que se ha ganado. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, aquí en Multiverso de Fútbol? Dani, Eric, cierra Marcos. Dale, Dani.
No sé, hermano, porque toda transición de técnico de todas maneras es complicada. O sea, el Melgar de Néstor Lorenzo llevó una temporada en construirse. A Lavallén quieren que sea una máquina en poco tiempo, pero bueno, así se dieron las cosas, hermano. O sea, ya, también Lavallén asumió la dirección técnica y sabía que tiene esa responsabilidad. No sé si sería un fracaso, porque si nos quedamos con la foto del inicio, Melgar debería llevarse caminando el torneo clausura, pero la realidad es que en el torneo peruano cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es decir, Melgar está en condiciones de ganarle a estos equipos, sí está, pero también esos equipos están en condiciones de ganarle a Melgar. Entonces, yo no sé si sea un fracaso, o sea, llevarlo a fracaso, porque la palabra es bien fuerte, pero sí va a ser muy, muy doloroso. O sea, si Melgar no es campeón nacional después de ser semifinalista de la Copa Sudamericana, y para reforzar mi idea, Cienciano ganó la Copa Sudamericana y la Recopa y no pudo ganar el título nacional. O sea, ganó un clausura y jugó contra Alianza y lo perdió, la perdió la final y fue campeón de la Copa Sudamericana y no se llevó caminando el torneo peruano. Entonces, no sé si sea así un rotundo fracaso, porque Melgar ha tenido situaciones que son complicadas, como el cambio del entrenador. O sea, Lavallén tiene sus propias ideas, pero sin embargo agarró una máquina pues que estaba afinada por todos lados, pero esa máquina tuvo un proceso. Lo que yo sí le pido, yo sí le doy a clausura, yo como te digo y repito, o sea, para mí, yo no estoy tan seguro que Melgar gane en clausura, y esto no lo digo ahora, o sea, lo vengo diciendo antes. Yo no sé si es que Melgar va a ganar en clausura, pero sí creo que va a ser campeón nacional. O sea, a Lavallén se le tiene, y no es que quiera aludir a Eric, pero yo no he conocido a ningún dueño que vaya a disputar. La única forma de llegar a la fase de grupos es que seas finalista o semifinalista. Después vas a la repesca. Yo no conozco a ningún dueño de ningún equipo en el mundo, ni siquiera de barrio, que va a jugar la final y le dé igual no ganarla. O sea, sería una mentalidad mediocre y de perdedores. No es que Eric sea su pensamiento de él, sino que él lo ve así, lo que está sucediendo con Jair Rizcalá, pero no lo creo. Jair Rizcalá es un ganador, hermano, y los ganadores van siempre adelante. O sea, no es que me da igual, oye, ¿sabes qué, Pablito? Ya estamos en fase de grupos, hermano, tú tranqui, tu contrato está seguro. Imposible, hermano. Yo creo que Melgar está en condiciones de ser campeón y no sé si sería un fracaso, pero sí sería muy, muy doloroso. O sea, a mí me dolería un montón si Melgar no se lleva el título nacional. No, sería terrible. Claro que sí. Eric. Bien, bueno, acá sobre fracaso o no fracaso, yo creo que sería un fracaso no clasificar a fase de grupos de Libertadores. Eso sí sería un fracaso. Sí, estoy ¿por qué? Porque has sido campeón de la apertura. Tienes la primera opción. O sea, tienes la primera opción para clasificar a fase de grupos. Y no lograrlo sí es un fracaso. Porque has sido campeón de la apertura. O sea, tenías que mantener nada más. No tenías que ni siquiera hacer algo muy extraordinario. Solo mantenerte ahí. O sea, pegadito. Primero o segundo del acumulado. Nada más. Melgar tiene que ser primero o segundo del acumulado para jugar la final. Eso, la final del torneo. Ahora, la final la puedes ganar, la puedes perder, puedes empatar, irte a penales, pueden pasar muchas cosas, pero llegaste al momento cumbre. Ahora, eso, o sea, si es que no llega, ahí sí, porque mira, o sea, tenías la primera opción y te vas a quedar con Perú 3, con Perú 4, o te quedas en un playoff, lo que pasó el 2018, ustedes se acuerdan, que Melgar se quedó ahí, en la puerta del horno, pero yo creo incluso que la situación de este 2022 es mejor que la del 2018, porque el 2018 no hubo lo que pasó esta vez. Entonces, es otra situación. Y eso... No, pero el 2018 tenía mejor equipo, Erika. No, pero vamos al punto de que... El 2018 tenía un equipazo, no, pero, hermano, para mí, campeón de los mejores en nombres. Claro, pero no eras campeón. ¿Qué? Y ese no es un equipazo, Daniel. Para llegar. Yo creo que para mí es un equipazo, ¿ah? No sé, es que... Este es un equipazo. Son equipos total. Es que Eric hace una comparación muy interesante, pero a la vez... O sea, primero que todo, Ricardo Betocchi ni siquiera era el administrador de Melgar en ese tiempo. O sea, otra era la idea. Entonces, ahora Melgar tiene mucha juventud. Ese equipo con Canchita, hermano, con Biancucci, Joel, o sea, yo lo fui a ver a Matute, hermano, fue un baile, el primer tiempo fue un baile, el Melgar de Hernán Torres para mí
fue mi Melgar favorito hasta que llegó Néstor Lorenzo. O sea, ahora el Melgar de Néstor Lorenzo es el de Hernán Torres. Ay, ay. Pero ese equipo de Melgar fue un baile, hermano. Lo quedando grabado, Joel, Cuesta. Está quedando grabado. No, hermano, fue un baile, de verdad. O sea, yo pienso que ese Melgar tenía mucha gente de experiencia, hermano. O sea, ese Melgar... Pero... Ya... ¿Cómo? Pero... Pero no llegó porque le metieron la mano. O sea, o no me vas a decir que Alarcón no le metió la mano. O sea, ahí sí Melgar le metieron la mano. Ahorita lo sanciona también como al Neca Viche. Vamos al punto. Vamos al punto, ¿no? O sea, como al Neca, ahorita lo sanciona. Pero jugaba bien el primer tiempo, porque después el partido de allá, que te empaten ganándolo. Pero Alianza también. O sea, estamos en Matute, hermano. Alianza también juega. No era tan bien como parecía, ¿no? Porque al final del cuento, cuando suena el pitazo del árbitro, ¿qué fue? ¿Cómo quedaste? Perdí. Oye, pero Melgar, pero a ver, ese es un debate interesante. Melgar no perdió el partido, hermano. Melgar empató en Lima y empató en Arequipa. La llave. Y en el 2016 pasó exactamente lo mismo con Cristal. Melgar y Cristal igualan en todo y es la definición por penal. O sea, Melgar no perdió ningún partido, en realidad. Perdiste la llave, ¿no? Eso es otra cosa, pero la pierdes por una decisión arbitral. Y la pierdes y no logras el objetivo. Pero por una decisión arbitral. A lo que voy. Es distinto, Eric. Yo, cuando hago la comparación, digo, ni eso se le podía pedir como se le pide ahora a este Melgar del 2018. Ni claro, eso, pero porque si le meten 2018 la mano a Melgar, no va a llegar a la final. O sea, tuvo que remar diferente el del 2018. Es interesante. El de este 2022 ya estaba acá. O sea, solo tenías que mantenerte. Y si no pudiste mantenerte, para mí sí es un fracaso. Pero para mantenerte, Eric, tendrías que mantener al entrenador. O sea, una vez que tú haces el cambio, ya no puedes mantenerte, porque hay otro proceso, hay otra idea, hay otras decisiones. O sea, ya no puedes mantenerte, ya no son los mismos actores. No, pero, ojo, estamos hablando a nivel institucional como club, el que hecho que tú cambies no te... deslinda de fracasar o no fracasar, porque al final tú estabas acá, tomaste tus decisiones, hiciste lo que hiciste, pero ¿qué fue al final? ¿Te caíste o mantuviste? No, porque tomé malas decisiones, cambié de técnico, pasó esto, se lesionó. Es que no cambió de técnico por decisión, sino por obligación, hermano. Entonces, o sea, se fue de Néstor Lorenzo a la selección colombiana, no porque Melgar lo decidió. O sea, por eso te digo que ahí sí usaría tus palabras. O sea, en una situación anormal, Néstor Lorenzo da el salto a la selección colombiana de fútbol y viene un técnico. Es que no podríamos abocar todo a un solo a una sola persona, porque si decimos, si Melgar no logra llegar a fase de grupos de Libertadores porque no logra disputar la final, es porque cambiaron de técnico. Pero no, por pues, supuesto estamos, que estamos sí. Estamos diciendo, por ejemplo, lo mismo de que si se le fue un jugador, por ejemplo Cristal, se le fue Canchita, si Cristal no llega fue porque se le fue uno, se le fue no, Lisa. Es que estás equivocado. Entonces, porque estamos enfocando todo a una persona. El fútbol no es ser. De 11 jugadores, hermano. Si tú sacas un jugador como Canchita, no puede ser tu excusa, es que Canchita se me fue. Pero si tú cambias el entrenador, estás cambiando la idea de todo el equipo, no de un sol, de una sola persona, hermano. Y el fútbol es un deporte de equipo. O sea, si tú me dices Cristal, estamos redireccionando todo a una persona. ¿Qué análisis es ese, hermano? No, es que no podemos redireccionar todo a una persona. O sea, porque después podemos decir, ¿qué pasa si se va? Pero ¿quién le da el punto? Es que estás hablando de la persona más importante. Respóndeme unas preguntas. Estás hablando de la persona más importante del equipo. O sea, ¿quién le da la idea futbolística al equipo? Dime. No, yo no creo que... ¿Quién le da por eso, dinos quién crees que le da la idea futbolística al equipo? Para mí, principalmente son los jugadores. ¿Los jugadores? O sea... Por encima del técnico. O sea, cualquiera puede decir, no, pero cambiaron de técnico. ¿Son los entonces, hermano, para qué contratan entrenador? Sí. No entiendo, si los jugadores le van a dar licencia. Es que es un todo. Pero ¿quién toma las decisiones, hermano? El jugador no las toma, el jugador acata decisiones, porque si el jugador tomara decisiones, Galeano no se hubiera movido, pues, hermano. No, porque después, y el discurso de que el técnico propone algo y los jugadores no lo hacen. Que la pelota choca el palo y no entra. Para la idea del técnico plasmarse en el campo de juego, pero déjame explicarte, bonito.
para que la idea del técnico se plasme en el campo de juego, tiene que tener los jugadores adecuados para su idea. Estos no son los jugadores de Lavallén, hermano, no son los jugadores de Lavallén, estos son los jugadores de Néstor Lorenzo. Por eso Lavallén llega y a su modo de ver el fútbol, a su modo de ver el fútbol, que no quiere decir que esté equivocado o erróneo, a su modo de ver el fútbol, Bordacar es suplente. Esa es su manera de verlo y está bien que no le dé resultados porque necesita tiempo, Eric, porque este es un nuevo proceso. Este es un nuevo proceso. La máquina de Néstor Lorenzo, ¿cómo llega a la Copa Sudamericana? A ver, cuéntanos, ¿en qué puesto llega? Mira. No, pero cuéntanos, ¿en qué puesto llega? No, es que acá el punto no es redireccionar todo a una persona. Para mí no es así. Para mí son todos. O sea, no es que el técnico más, los jugadores menos, no. Pero por eso, respóndele al público de Juanjo en el multiverso del fútbol para todo el Perú. Respóndele a la gente. Para ti, ¿quién crees que le da la identidad? O sea, en la esencia del juego, la idea de juego. ¿El técnico o Cuesta o Cáceda? De repente Cabezudo para ti le da la idea al juego. No lo sé. O sea, cuéntale a la gente porque... Hasta donde yo tengo entendido, el técnico estudia para darle una forma de jugar a su equipo, para hacer trabajos en el terreno de juego que sean acorde de su idea. O sea, el jugador acata decisiones. El jugador no va, Bernardo Cuesta no va y dice, Pablito, ¿sabes qué? Hoy vamos a ser regenerativo, hermano, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Ya quédate ahí a tomarnos tiempo. Así no pasa, hermano. No, pero tú, ojo, has jugado fútbol, ¿eh? A ver, miren. Yo sé que tú has jugado fútbol y has jugado muy bien, ojo, en primera división. Ojo con algo, el técnico te establece, redirecciona todo lo que tú quieras, pero el protagonista final es el jugador. Pero esa es otra cosa, hermano, esa es otra cosa distinta. Entonces, no lógicamente podemos, el protagonista no puedo, es el jugador, no, pero quien decir, le da la idea al equipo es, escucha, el entrenador. Yo no puedo decir, el técnico es el responsable de todo, no. Entonces, no. Sería, mira, con esto cierro, con esto cierro para no alargar el debate, para no alargar el debate. Para ti, entonces, bajo esa premisa, Lavallén no tiene absolutamente nada de culpa porque el pobre hombre no decide la idea de juego ni toma las decisiones importantes. O sea, ¿los jugadores son los culpables en este momento? Y tampoco puedo decir, los jugadores son los responsables de todo. Entonces, ¿quién es el responsable, acá, hermano? Esto es en conjunto. Esto funciona juntos. Por eso, estás diciendo que Lavallén no es responsable, ojo. Y tú el que obedeces. No es así. Yo no lo veo tanto como Daniel dice. No, acá uno manda y el otro obedece. Que el otro pero es, por supuesto, hermano. Por supuesto. No es un robot. El jugador no es un robot. Yo sé que no es un robot, hermano, pero quien decide es el entrenador. O sea, oye, acuérdate lo que Reynoso cuántas veces ha mandado a su casa a Jonathan Medina, a Lampros Contogiani. Hermano, a Lampros Contogiani lo mandó a correr al perímetro del entrenamiento fuera del estadio. Fuera del estadio. El técnico propone y el jugador es el que dispone dentro del campo. Para mí son responsabilidades compartidas. Compartidas. Yo no podría decir solo tú o solo tú. Para mí, o sea, es compartido. No, o sea, el pobre Contogiani lo mandaron a trotar afuera del estadio, hermano. Ojo, o sea, si para no mí decía... es compartido. Para mí es compartido el éxito como el fracaso. Ay, ay, ay. Esto, hermano, pero, ay, ay, ay. Lavallén ha vendido humo. O sea, ha dicho es mi culpa, pero en realidad no es su culpa. Claro. No, acá el señor Pablo Escobar me dice. En la conferencia pasada, ¿qué dijo Lavallén? Todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Y ahora dice solo yo. Acá Pablo Escobar. Pero es que es su culpa, pues, hermano, en verdad es su culpa. Muchachos, acá Pablo Escobar nos dice, Juanjo, suelta la bestia, que se conecte el tío Triveño. Ya entra el señor Triveño. Ya entra el señor Triveño, más querido aquí por la iglesia y por los hinchas arequipeños. Un buen debate, ¿eh? Marquitos, tu opinión al respecto. ¿Es un fracaso? ¿Coincides con estos señores? Con el señor Eric Lasarte de decir que es lo mismo el éxito que el fracaso. ¿Están en la misma densidad? ¿A qué juega Melgar, como dice Dani Arenas? ¿Qué opinas al respecto, Marquitos, aquí, en el multiverso del fútbol? Bueno, primero, en este momento se está dando el debate para la alcaldía de Lima, y toda la gente ha venido a ver este debate, ¿no? El otro debate está aburrido, el otro debate está Forzay, Aliaga, acá, ¿no? Chejade, debatiendo, no. Ese debate está mejor. A ver, en cuanto lo que pasa es que hace un rato Daniel dijo, ¿no?, que fracaso es una palabra fuerte, sí. Es fuerte por cómo se utiliza o cómo se lo da a la persona. Cuando dice, ah,
fracasaste, eres un fracasado, no sirves para nada. Eso es normalmente como se suele utilizar. O sea, la palabra básicamente significa no conseguir el objetivo. Si Melgar llega a una final, obviamente que quiere conseguir un objetivo. Y si no lo gana, fracasas. Pero hay, o sea, pero esto tiene un análisis mucho más amplio, no es una cuestión solo de un partido. Obviamente que al hincha le va a doler, ¿a quién no le va a doler perder una final? Eso es claro, eso es clarísimo. O sea, la ojo, palabra... Marco, hay objetivo económico y objetivo deportivo, para que se entienda. No, ah, sí, totalmente. No, pero Daniel ahí confundió, ¿no? Yo hablo del objetivo económico. Pero no dices que es un todo, hermano. O sea, ahora no es un todo, ahora son dos cosas separadas. No. Son dos objetivos de una misma institución. Hermano, el logro, los logros deportivos es a la larga lo que te da el peso, hermano. O sea, si tú crees que Jader llega a la final y dice, hermanos, todos tranquilos, salgan a ver qué pasa. No, jamás va a decir eso. Jamás va a decir eso, pero... O sea, ¿tú crees que pierde la final y Jader se va a dormir tranquilo? Le vuelve la sangre al cuerpo a Jader si Melgar llega a la final. No, claro, es que no. O sea, tú estabas diciendo que si es campeón o no. Si Melgar no llega a la final, estoy de acuerdo contigo. O sea, evidentemente eso no puede pasar. Pero de ahí que no quiera ganar la final, esa es otra cosa. No, que no quiera, todos quieren. Por supuesto. Obvio que todos quieren. Por eso yo hacía referencia simplemente a la palabra. Después viene el análisis en general. Claro. Lo consiguieron en la apertura, la Copa Sudamericana, ya si quieren las estadísticas positivas de Lavallén, si eso lo quieren poner en la balanza, y luego de ese análisis viene lo que tienen que hacer todos, ¿no? ¿Qué jugadores se quedan? ¿Qué jugadores se van? ¿Qué refuerzos traigo? ¿Si se va a quedar el entrenador? ¿Si no se va a quedar el entrenador? Pero tiene que ver más o menos con el momento. Obviamente que, o sea, el éxito deportivo te lleva al económico, eso queda claro. O sea, mientras más ganes, más plata vas a recibir. O sea, y si eres campeón, obviamente vas a recibir un dinero, pero aparte vas a recibir los 3 millones de dólares, porque eso es lo que te pagan por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y Marco, déjame agregarle algo chiquitito nomás a tu idea. Aparte, dale. Una cosa es Paolo Reina, el precio de Paolo Reina siendo campeón y semifinalista, y otra cosa es el precio de Paolo Reina siendo subcampeón. O sea, el campeonato valoriza a los jugadores además. O sea, hay muchos intereses de por qué ser campeones, Marco, perdón. Y probablemente seleccionado también, Daniela. O sea, claro. Agrégale que campeón, semifinalista y seleccionado, porque Reina puede estar tranquilamente en la selección peruana, valoriza. Me pareció una decisión atinada lo que dijo Betoki, no venderlo Independiente de Argentina. Ustedes no sé si han visto lo que le pasa a Independiente, es terrible lo que le pasa económicamente a Independiente, y no era el momento para venderlo. Es cierto que también por ahí Reina no ha tenido los mejores partidos, pero es joven, o sea, el tipo se va a levantar, se va a levantar Ramos, se van a levantar todos los jugadores. Ahora hay que ver cómo llega hasta la final, ¿no? Por eso yo. Saludos a Gianmarco Galarza, que también está conectado al blog del papá. Un saludo para ti, mi hermano. Gracias, Gianmarco, por estar ahí. Y mi tío Triveño, lo sigue reclamando el tío Triveño. ¿Ha visto, Dani? ¿Ha visto, Eric? ¿Cómo, güey? Es la chochera. Siempre que no esté el trío Triveño, ustedes quieren que estemos Eric y yo, ¿no? Porque miramos el fútbol distinto. Ustedes lo hacen a propósito. No, que el tío, tú sabes cómo es cuadriculado. Ayer estuvo, yo tenía solamente 30 comentarios, encendió las redes. Aparecieron 180, no sé, de la nada, por obra y magia, no sé cómo, pero apareció. Pero ahí está el tío Triveño. Saludos a Alonso Portilla, Cutivo también. Vicentico Sala, mi hermano, dice: me le ganará 14 puntos lo que en este clausura, lo firmo. Ay, 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 guarda ahí. Triveño entra, lo invocan al tío Triveño, ya va a entrar seguramente, y ahí lo están invocando. Y bueno, yo le quería hacer las preguntas siguientes también. Definitivamente acá no todo va a ser crítica. No todo va a ser si los jugadores, si el cuerpo técnico, si Ricardo Betoki, si Jader Rizcalá, en fin, acá lo que interesa es Melgar. Todos estamos hinchando por Melgar, y como pusimos en la página, en la buena y en la mala se está como hincha. Ahora, ¿qué soluciones hay que buscar para revertir esto? Cierto es que lo tiene Lavallén, pero de nuestra perspectiva, Marcos, Dani, Eric, tratemos de repente empujar el carrito ayudándolo. ¿Qué debería cambiar o qué debería hacer? Para mi criterio, rápidamente lo digo, debe volver al sistema de Lavallén, Lavallén al sistema de Lorenzo. Urgente. Para mí debe volver. Señor Lavallén, acéptelo. Lorenzo hizo funcionar, sacó lo mejor de estos jugadores.
Volvamos al sistema que estaban haciendo. Atacar por las bandas, ser un mediocampo fuerte, sólido, en defensa, ir amalgamando esa defensa, volver a las posiciones normales, y creo yo que tranquilamente ni usted, ni los hinchas, ni el tío Triveño se ganan problemas con eso. Pero ¿qué opinan los que saben? Eric Lazarte primero, luego Dani, cierra Marquitos, aquí en el Multiverso de Fútbol. Eric, te escuchamos. Bueno, primero que eso difícilmente va a pasar. Ajá. Probablemente en el campeonato de barrio... ¿Soberbia, señor? ¿Soberbia? No, no, simplemente en el campeonato de barrio sí puede pasar, porque el padre de familia quizás le dice al técnico que lo mueva, que lo cambie a su hijo. Pero este es fútbol profesional. Este es fútbol profesional. Fútbol profesional es mucho más trabajado, ¿no? Y ahí yo considero que se ven otras cosas. Se ven otras cosas respecto a, en este caso, recuerdo muy bien las primeras conferencias de prensa de Lavallén. Y cuando se le pregunta esto, un colega le preguntó si va a mantener la idea, y cosa que no, porque... Pero Lavallén es diplomático y dice, vengo a sumarle, a reforzarle algunas cosas al equipo. Y ahí viene mi pregunta a Lavallén en esa misma conferencia, que le digo, profe, usted ha dicho que le va a sumar, específicamente dos cosas que le vaya a sumar. Y Lavallén ahí, ¿no? Dice, vamos a trabajar de forma más directa, que lo hace, ¿no? La forma de juego que tiene Lavallén, vamos a trabajar de forma más directa, y el objetivo con esto es mejorar la productividad de gol. Porque, acuérdense, cuando llega Lavallén, Melgar era un equipo que no metía gol. Tenía un bajón ahí en tema de convertir gol. Llega Lavallén, eso mejora, miren la productividad de Melgar, cuántos goles hace, al margen de cuántos les hacen, pero mejoró ahí. Lo que pasa con Lavallén es que mejora la productividad, pero se presentan las falencias defensivas, ¿no? Porque te la meten, ¿no? Entonces, tú dices, antes metía uno, ahora meto tres. Sí, pero antes no te metían ni uno y ahora te meten cuatro. Y si el partido queda 4-3, perdiste. Entonces, si lo vemos y lo ponemos en esa balanza, llegamos a la conclusión que nos muestra la realidad hoy en día, de que lo que está haciendo Melgar, lo que está proponiendo, si bien por un lado puede ser positivo, pero en la balanza final los números no te acompañan. Ahora, tú tienes dos alternativas: o perseveras en esto hasta sacar adelante tu propuesta y que lo positivo supera lo negativo, o simplemente te vas, ¿no? Porque los resultados no te acompañan. Entonces, vuelvo al punto de que para mí estos dos partidos son claves. Estos dos partidos más, porque si en dos partidos la propuesta y todo el trabajo no funciona, bueno, señores, el fútbol es resultados, y no creo que aguante sin una conversación previa o que algo pase durante la semana, dos derrotas más no aguantaría. Ay, 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 fuertes declaraciones, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ya está con nosotros, permíteme, Dani, tanto que lo invocabas y la gente lo está pidiendo, miren las redes, ahí está Marquito, da fe de eso, Marquito como fiscal, sello sexto, está poniendo ahí, ya está con nosotros el hombre, el polémico, el hombre que enciende las redes y la gente empieza a escribir y empieza a comentarlo. Ay, 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 el terror de los asilos. Con moño. Ay, 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 el terror de los asilos. El señor Javier Triveño para todo Arequipa, aquí en el Multiverso de Fútbol. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Johnny TV con Daniel Arenas, Eric Lazarte y Marquito Flores para comentar sobre lo que tanto te apasiona, Fútbol Club Melgar, y el hombre que aloca Arequipa, Horacio Orsán. Estimado Javier, te escuchamos aquí en Johnny TV, en el canal de Protocolos. Bueno, ¿qué tal, Juanjo? Bueno, sí, he querido tomar unos cuantos minutos. Un saludo para tus panelistas profesionales, todos ellos, Eric Lazarte, Jordi, me parece, ¿no? Un abrazo. Daniel, un abrazo a Daniel, y por supuesto a Marquito Barco Flores, que siempre está ahí presente, calladito, ¿no? Escuché por momentos, calladito, escuchando lo que
parraban tanto Eric como Manuel. Pero muy, muy interesante. No, sí, muy interesante, ¿no? Él decía, ¿y a qué hora me dan la pelota? ¿A qué hora me dan la pelota? Lo que pasa es que estaba haciendo un trabajo de prefactibilidad y también estaba escuchando a los mentirosos, perdón, a los candidatos a la alcaldía de Lima, puro bla, 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 Floro, bla, 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 Floro, bla, 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 y Floro, bla, bla, bla. Bueno, como es siempre, ¿no? Esa es la costumbre de todo y esto es algo que es una constante, ¿no? Y alguien que me puede decir, no, que, no, no, es una constante, es una constante, así de simple, ¿no? La hegemonía o algo, es precisamente eso, ¿no? La corrupción. Bueno, con relación al tema que estaban tocando, porque todo es Melgar acá, todo es Melgar, no es Cienciano, no es de Huancavelica, sino Melgar de Arequipa. Yo siempre opino de mi parte periodística, imparcial, objetivo, con lo que veo, obviamente que probablemente esté equivocado, pueda ser, sin embargo, creo que quiero plasmar lo que he visto, ¿no? Es algo ya trillado que siempre el culpable es el director técnico, ¿no? El director técnico es la cabeza, o sea, al quien tiene que satanizar es al director técnico. Pero partiendo desde el ingreso de Lavalle, será algo atípico, atípico porque por lo general cuando contratan a un entrenador es porque el equipo anda mal, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión es que el profesor Lorenzo, el profesor Lorenzo, efectivamente, ¿no? Tenía una propuesta interesante del seleccionado colombiano, ¿no? Y esto que implicaba que había hecho una gran campaña con Melgar, no es que lo diga yo, no es que lo digan los hinchas arequipeños, no, no, no. Eso lo dicen las estadísticas y la gente de Colombia ha visto con buenos ojos y ha podido observar y hacer un análisis de que es un buen técnico este señor Lorenzo. Así de simple, por eso que le han propuesto, no vieron por conveniente, conversaron con la dirigencia de Melgar de Arequipa y le dijo, bueno, pues puedes ir porque tampoco nos vamos a frustrar tu carrera ante un llamado semejante de una selección colombiana. Ok, llega el profesor Lavalle, haber conversado, haber sugerido, el profesor Lorenzo, que es un gran personaje, es una persona que le puede ubicar y que puede, digamos, continuar el mismo trabajo que tiene Melgar de Arequipa, así de simple, ¿no? Pero yo recuerdo mucho, Juanjo, Marcos, me voy a dirigir a ustedes porque están siempre en esta plataforma, ¿no? De que jugar este campeonato llamado clausura va a ser distinto al jugar a la apertura. ¿Por qué? Porque se juegan otro tipo de aspiraciones, ¿no? Es totalmente distinto jugar una apertura con un clausura. ¿Ok? No estoy desameritando de ninguna manera lo que ha hecho Melgar de Arequipa, ha sido fabuloso, ¿no? Y lo de la Copa la Copa Sudamericana también fabuloso. Sí, fue eliminado, pero sí, la verdad, el aplauso para Melgar de Arequipa, así de simple, porque fácil, nosotros solamente reconocemos los triunfos, ¿no? Y si pierde, ah, no, no sirve Melgar, no, no. Yo creo que el aplauso y el reconocimiento, porque es el equipo este año que ha hecho mejores cosas que todos los clubes peruanos, así de simple, ¿no? Eso es claro y preciso. Pero ahora, los equipos, cualquier equipo del fútbol profesional, de la Liga 1, lamentablemente le han cambiado el nombre, van a jugar de tú a tú con cualquier equipo, así de simple, ¿no? No sé si de pronto puede hacer esa misma circunstancia que cuando Cristal campeonó, jugó la segunda parte del torneo y fue un desastre. Cuando campeón universitario el torneo Apertura jugó la segunda parte, fue otro desastre, ¿no? No vaya a ser que esto también esté ocurriendo con Melgar, que de pronto ganó y no sé si de pronto allá se sienten ya obnubilados por ese triunfo o probablemente por el cambio de Lavalle. Porque, ojo, esto también es cierto, que Lavalle tiene su propio estilo. O sea, él ha cambiado. Y a mí me ha preocupado el cambio. Pero, o sea, que usted favorece el estilo de Lavalle, señor Triveño. Por amor a Dios, no. ¿Qué partido ve de Melgar? No, por eso digo, y creo que también es el estilo que tiene Lavalle, por más pata que sea de Lorenzo, por más calificado que sea Lavalle. Pero fue recomendado por Lorenzo, señor Triveño. Ha cambiado, pero esto tampoco no significa que los jugadores también están mal, o sea, están jugando mal los jugadores, porque probablemente el sistema de juego que ha planteado Lavalle
no es el mismo. Por ejemplo, yo siempre he reclamado que debe estar ahí Archimbó. Archimbó para mí es fundamental